Floyd Carton Cáceres. Mi principal acusador en el juicio por drogas fue Floyd Carton Cáceres, un piloto panameño. Carlton testificó que me pagó dinero para que pudiera enviar cuatro cargamentos de cocaína de Colombia a Panamá y luego a Estados Unidos a principios de la década de 1980. Le creo cuando dicen que transportaba droga, pero yo no tuve nada que ver con eso. La Administración para el Control de Drogas y la CIA me habían dicho que Carlton, que había entregado las armas para la CIA a los rebeldes nicaragüenses proestadounidenses, era un agente de drogas encubierto al que debían dejar en paz. La noticia llegó cuando nuestros agentes habían arrestado a Carlton en una orden internacional emitida por la Policía de Investigaciones del Perú. Déjenlo bajo nuestra custodia, le dijo el jefe de la estación de la DEA, Arturo Cedillo a latinés, su enlace panameño. Carlton trabajaba para nosotros, lo estamos cuidando, dijo Cedillo. Que se ocupe de sus asuntos, monitorearemos sus operaciones. Entonces, en lugar de estar sujeto a una acusación pendiente en Panamá y en lugar de ser extraditado a la jurisdicción de las autoridades peruanas como pretendíamos, Carlton fue liberado bajo la custodia de Cedillo sin ningún tipo de documentación. Estados Unidos nunca da documentación a países humildes como Panamá. Todo lo que hacen es pedirle un favor y lo aceptas o lo rechazas, pero nunca te enteras de los detalles, ni de los resultados, ni de los tratos que se han hecho. Gran parte de la información sobre el trabajo de Carlton para los Estados Unidos se entregó a mis abogados, pero se desbloqueó su uso debido al llamado CIPA, la Ley de Procedimientos de Información Clasificada que limita el uso de documentos gubernamentales secretos. El conocimiento de esto desafía toda la base del juicio. Carlton era un hombre conocido por ambos bandos como informante. Desaparecieron documentos relacionados con las actividades de interdicción de drogas en Panamá, así como numerosos archivos y archivos de inteligencia. Es bien sabido que antes incluso de intentar capturarme, oficiales de la inteligencia militar estadounidense acudieron a mis oficinas y confiscaron cualquier documento que pudiera avergonzar a los Estados Unidos. O ser utilizado para ayudar en mi defensa legal. Todos estos fueron actos ilegales en curso de una invasión que violó la soberanía panameña. En el juicio, Cedillo, al igual que sus compañeros agentes James Bramble, Thomas Tells y Fred Duncan, todos ex jefes de estación de la DEA en Panamá, no tuvieron las agallas para decir la verdad. ¿Cómo me defiendo cuando los registros de todas estas relaciones son robadas de Panamá o trituradas por el gobierno o bloqueadas para que ni siquiera sean mencionadas en el juicio por un juez que consistentemente decide negar la entrada de documentos secretos que ayudarían en mi caso?